Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Y en esta oportunidad voy a reaccionar a una banda argentina llamada Malón. La canción es Castigador por Herencia. Que aquí no sé por qué dice Cast por Her. No sé cuál será el nombre oficial. Esto es, está sacado de un DVD. Y es en vivo en el Estadio Malvinas Argentinas. Esta es una canción que me pide Bianca D'Ustaquio. Y es una banda, estuve leyendo por ahí, con algunos miembros antiguos de Hermética, banda que ya ha reaccionado aquí en el canal. Y creo que la lidera, a ver, voy a salir un poco de aquí, porque aquí estaba leyendo, voy a agrandar esto para que se vea mejor. Es una banda, aquí están los miembros, Claudio O'Connor, claro, es el cantante y creo que es el líder de esta banda, que viene de Hermética. También está Antonio Romano, el otro guitarrista, también fue de Hermética. Carlos Cuadrado, que no está identificado acá. Y Javier Rubio. ¿Quién será el bajista y baterista aquí? Ah, aquí está. Carlos Cuadrado entonces el bajista. Y Claudio Strunz es el baterista. Bueno, vamos entonces con la reacción a la canción Castigador por Herencia. Malón. Potente. Perdón, ¿fue idea mía o había un tipo que estaba con la camiseta de Hermética, me parece? Debe haber sido el otro guitarrista. Ay, perdón que la pause. Voy a empezar de nuevo, pero es que quiero ver si la camiseta es de Hermética. ¿Hermética? A no ser que diga otra cosa parecida, pero no, pero es el logo de Hermética. Interesante. Dije que hay que empezar de nuevo. Muy buen riff, el batero excelente, además. No hubo para él ni una chance, ni escuela que fundó el gobernador, ni a una clase fue el chulito, su lugar en jerarquía fue el peor. En la caldera de diablo y el de su infancia, acariciado por espanto y temor, con el rebe que jugará cuando esté solo, sí. Excelente nivel de puesta en escena de esta banda. Se nota que tienen una cercanía tremenda con el público. También me imagino que esto tendrá que ver con su pasado en Hermética, que fue una banda que por lo que sé pegó mucho en Argentina. Tiene una legión bastante grande de seguidores. Y además la voz de O'Connor es bastante estridente, que también me llama la atención con Hermética. El contraste que había entre las dos voces. O'Connor por un lado con esa voz estridente, fuerte, aguda, con mucho castigo en la garganta,
Y por otro lado, la voz de Iorio, que era mucho más baja, como suelo decir yo, aguardientosa, así como muy, muy rasposa, que también le da un toque único a la banda al ser dos voces totalmente distintas, pero sí muy identificadas con el género. Y acá deja en claro Claudio, perdón, que tengo que aprenderme los nombres porque, si no, Claudio O'Connor y Antonio Romano, los que venían del Metica. Claudio O'Connor. Me encanta la voz que tiene Claudio O'Connor, ideal para este tipo de bandas y este género. Tremendo arreglo ahí del batero. Excelente. Aparte, la puesta en escena, el público totalmente enloquecido con la presentación. Solamente tres instrumentos, o sea, la batería, el bajo y la guitarra. Y bastó para llenar el escenario con una fuerza y un vigor realmente envidiables. Nos echó en falta otra guitarra. Muy bien, la guitarra, el bajo y la batería a gran nivel. Y la voz de Claudio O'Connor también con la guinda de la torta para un espectáculo de primer nivel del metal, amigos míos. Tremenda banda Malón, así que seguiremos más adelante con ellos. Por supuesto que sí, porque hay mucho nivel acá y hay mucha onda. Me gustó mucho el cuarteto argentino que vienen de Hermética. La mitad del grupo creo que viene de Hermética, ¿verdad? Así es, debería ser así. Bueno amigos, les agradezco la atención y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós.